Muñeca, diamante de rubí. Venimos a comer comida estilo Michoacán, muy rica, con la cecina, la morisquetita. Y pues este lugar está muy pequeñito, pero la comida muy rica y muy sabrosa, la mera verdad. ¿Listo, listo para comer? Listo. ¿Listo para comer? Listo, listo. Pues aquí el lugar está muy bonito y me encanta la comida de aquí, porque es estilo allá de mi rancho, de mi pueblo, Apatzingán, Michoacán. Vean qué rica es esta comida. O sea, a mí me encanta comer esta comida porque está muy sabrosa y estilo Michoacán. A mí me gusta que la gente me diga, que me diga mis cosas de frente, que no me ande con chismes, porque a mí no me gustan los chismes. Aunque no me lo crean ahora, yo solo quiero cantar y gozar. Ya no quiero que me traigan en chismes, porque la verdad yo quiero concentrarme en mis cosas que a mí me interesan. Porque yo soy una gran empresaria, yo no quiero meterme en problemas. Yo no quiero que me traigan en los chismes, porque a mí me gusta, me gusta. Bueno, hoy sí me puse mis dos ojitos. Aquí traigo este, aquí traigo el otro. Y tengo otro igualito que este. Ahora sí me lo voy a poner, ya no me los voy a quitar, porque cuando me los quito parece que me hacen ojo y entonces me siento mal. Yo soy muy, muy delicada. De hecho, déjenme decir una cosa. El primer lugar que te hacen ojo, ¿saben dónde es? Aunque no lo crean, escuchen esto. Es al pelo. El pelo es el que pesca todas las malas energías que te pueden aventar o de la gente. Porque hay gente muy pesada que no cae bien, que tiene muy mala energía, ¿cierto? No, se percibe la energía de las personas. Por eso hay que andar bien protegidos, bien protegidos. Y si no tienes el ojito, ponte el calzón al revés, pero ponte el calzón al revés para que no te entre nada. De hecho, es muy importante que siempre tengas una copa grandota de agua al entrar de tu cuarto. Siempre tiene que estar un poquito más arriba de tu cama, con un limón partido en cruz y métele un ajo en el medio. ¿Para qué es eso? Es para que chupe todas las malas energías, todo lo negativo que te avienten cae hacia el agua. El limón es muy fuerte con el ajo para chupar todo lo malo y todo lo negativo. Eso a mí nunca me falla. Yo siempre lo tengo. Cuando tú ves que el agua ya se pone media fea, media revolcadita, hay que botarla inmediatamente y poner otro limón nuevo, agua nueva y otro ajito en el medio, partido en cruz el limón, y ahí le pones el ajo en el medio. Eso es para que no te caiga el mal. Porque recuerden que siempre les he dicho, la envidia no duerme, la gente es muy mala. Y cuando ven que tú te va bien, que eres carismática, todo el mundo te quiere envidiar, ¿cierto o no? ¿Saben también que me encanta poner rosas frescas? 7 blancas, 7 amarillas y 7 rojas, que son 21. 21 flor, 7 y 7 y 7. ¿Por qué? Porque estás uniendo 3 cosas en uno. Es amor, paz y dinero. Que todo el mundo queremos eso. O sea, ¿quién no va a querer eso? Dígame, ¿quién no? Entonces es muy importante. Ahí te pones tus flores frescas, ya cuando estén secas, a botarlas. Pero la flor fresca es muy buena al lado de tu cama. Muy bueno. ¿Por qué? Porque estás jalando todo lo positivo hacia ti. Recuerden que las cosas negativas hacen que se te hagan proyectos buenos, que te sientas bien, que te vaya bien, todo eso. Entonces fluye mucho, que tú siempre estás alerta, un ojo abierto siempre y el otro el garabato, para que... Y pónganse a limpiar todo su mugrero que tiene abajo de las camas, porque la cama es lo principal. Si tú tienes abajo zapatos, garras, cajas, mugre, lo que vayas aguardando, déjate decir una cosa, que estás bloqueando la energía que pueda fluir en tu cuarto o en tu persona. Tienes que limpiar todo abajo de tu cama. Es muy importante eso. El cuarto hay que tenerlo siempre súper limpiecito. No tengas el mugrero, porque te vuelvo a repetir, estás bloqueando tu energía. Por eso que amaneces de mal humor, cansada, sin ganas de nada. No, es muy importante eso. Tener todo tu cuarto acomodado, arreglado. Y nunca pongas una silla junto a tu cuarto,
porque estás invitando al muerto a sentarte en la noche junto a ti. Aguas con eso. Yo tenía una sala aquí arriba de mi cuarto y la tuve que mover inmediatamente, o sea, al minuto. Y no tengo nada así de sillas, un sofá, no, no. Y pues bueno, yo ahorita me tengo que enfocar en cosas muy buenas, que tengo proyectos muy buenos. Y pues en eso es que voy a poner el ojo, en eso voy a poner todas mis energías. Es muy importante. Entonces tengo que estar enfocada en mis cosas que realmente pues me interesan. ¿Cierto o no? Entonces yo siempre digo una cosa, el chisme, pues, obvio que todo el mundo lo tiene y es bueno, pero hasta cierto punto donde uno no daña a las personas. Porque obvio, si alguien te tira basura o te está demirando o algo así, obvio que todo el mundo tenemos que defendernos totalmente. Pero si tú ves que esa persona sigue y sigue, ya, párale, sigue tu camino, porque es muy importante, porque si no, te está bloqueando tu buen camino, tus buenas energías, y pues ya se va a acercar Navidad, y entonces yo tengo que estar así bien fresca, bien bonita, y a darle un giro totalmente a mi vida, algo bueno y positivo, totalmente, el 100%. Ay, yo no sé por qué hoy amanece tan bonita. Muy bonita, muy fresca, muy hidratada de mi piel. No. ¿Se acuerdan que esta mañana fui por mi carro a la Mercedes-Benz? Según lo llevé para el cambio de aceite, que no sé, que la batería, no sé, que estaba un poco baja porque yo no muevo este carro. Pues resulta y resalta que me querían cobrar más de $5,000. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué? ¿Un carro nuevo? Pues que me lo traigo. Aquí cerca de mi casa, donde yo lo llevo, pues es un lugar de americanos, obvio que es un lugar muy nice. Y pues lo llevé a que le hicieran el cambio de aceite, le pusieron batería nueva. Y a que no sabe cuánto pagué, $528. O sea, qué diferencia tan grande que ya me quieran cobrar más de $5,000. O sea, qué robo tan descarado, ¿cierto o no? O sea, hay una Mercedes-Benz, te dan una lista que tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, a mí se me hace un robo descarado, la mera verdad. Pero yo más trucha y más lista. Dame mi carro, nene, dame mi carro, y yo que lo llevo para acá. Yo siempre he dicho, o sea, no porque tengas dinero, o sea, lo vas a botar. No, uno tiene que cuidar su dinero, a lo menos yo, porque recuerden que yo sí lo trabajo y me cuesta tenerlo, a mí nadie me lo regala, no para nada. Entonces, pues uno tiene que buscar dónde ahorrar y que no te metan lo bobo y no te metan lo tonto. Porque en serio, ya como te ven bien bonita, así con alhajas buenas, un carrazo bueno, pues han de decir, aquí le meto la pata a esa vieja loca. Pero yo nada loca, nada mensa. O sea, yo así, pero bien trucha. ¿Cómo que me quieres cobrar eso? O sea, tú porque me ves con buenas alhajas y porque me ves bonita y hermosa, no, y con buen cuerpo, porque sabes que me cuesta el cuerpo que tengo, que es muy buena alimentación, por eso lo tengo bonito y bueno, pues no, echa para acá mi carro. Así. Así como se los digo, ¿eh? O sea, no pueden dejar que le metan lo tonto a uno, como, ¿por qué? No porque te vengan con billetes. No, siempre pasa eso. ¿Y sabes que tengo bien comprobado que la gente es bien, bien atacada? Porque cuando uno habla y uno dice, ay, mira que se me descompuso eso, ¿cuánto me cobras? Te dan un precio. Pero cuando ya te piden el zip code o la dirección de tu IBES, pero así les cambia la versión. De darte ya un precio, te lo suben a dos veces arriba. Porque vive en tal parte. Porque mira, vive en esa mansión. Vamos a cobrarle más. O sea, la gente es bien atacada, la mera verdad, sinceramente. Yo creo que yo mejor voy a tener que tomar clases de electricista, clases de mecánica, clases también de plumería. Claro, para yo misma hacer las cosas en mi casa. Porque ¿cómo que te cambia la versión? ¿Cómo que te quieren cobrar más de lo normal? No, eso no es así. Entonces voy a empezar a agarrar clases de todo eso, ya de electricidad, plomería, mecánico, porque yo lo voy a hacer todo, claro, como debe ser, para que no me quiera ver la cara de boba, la mera verdad. Por eso, pues miren que ya voy a empezar a taparme, porque como está un poco fresco aquí, no me quiero volver a enfermar, y dicen que las enfermedades entran por la mollera de aquí de arriba de la cabeza, por aquí. Entonces, cuando yo estaba chiquita, mi mamá siempre me ponía gorritas para que no me enfermara. Entonces, yo pienso que, además de, creo que era más bonita tapadita, ¿cierto o no? O sea, así, tapadita, así como andaba en Dubái. Claro, creo que me miro más bonita. Vean, chequen el porte. Ay, qué bonita me miro. Creo que tapada me miro más de ella.
Y pues a mí me encanta bastante taparme. Y tengo muchas scars de mi tío Louis Vuitton, de todos los colores tengo. Entonces yo creo que sí, ya voy a empezar a taparme para no volverme a enfermar. Porque si duré 6 días tirada en la cama, que la verdad no podía ni respirar, bastante gripa, tos y todo eso. Entonces estaba con el mal tiempo así medio como está, maluco. Y yo pienso que así me miro más bonita. Bueno, déjenles digo que ya me lavé mi cara. Eso sí, siempre antes de irme a dormir, me gusta lavarme muy bien mi cara, ponerme los sueros que me tengo que poner, mis cremas, para que la piel, obvio, me amanezca súper hidratada. No quise ponerle filtro porque es muy importante que ustedes miren tal y como es mi piel. Porque si yo le pongo un filtro, pues ahí ya le estoy mintiendo o lo estoy engañando a ustedes y me estoy engañando a mí misma. Esa es la verdad. Entonces dije, lo voy a hacer sin filtro para que vean la piel totalmente ya limpia, con las cremas, con los aceites que le pongo, con los sueros que le pongo, y vean, esto es mi piel totalmente limpiecita, ya con las cremas, hidratada. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de piel tengo, la verdad! Vale la pena todo lo que me pongo, totalmente 100%, aquí se nota. Bueno, déjenles digo que me puse este trajecito. Está tan cómodo de mi tío Roberto Cavalli. Ahora sí, como dice el dicho, luego se ve la buena calidad. Ese lo compré hace años, la mera verdad. Y está intacto. La mera verdad, está como recién sacado de la tienda. Es muy cómodo, la tela es muy rica, como tipo sedita. Pero eso sí, le agarré de la parte de atrás. Le puse un segurito porque me queda muy flojo. Entonces traigo la pantimblusa abajo de Gucci, pero me puse la parte de acá atrás, la agarré con un seguro, porque obvio que toda la ropa, pues obvio, me queda súper grande de la cintura. Yo todas mis chaquetitas, todo lo tengo que agarrar totalmente con broches por la parte de atrás, porque sí me queda muy flojo. A mí me encanta la ropa muy pegadita, lo que es la parte de la cintura, obvio, pues para que se marque la cintura, que valga la pena, ¿cierto o no? A mí sí me encanta, pero ese traje se mira muy elegante, la mera verdad. Bueno, déjenles digo a aquellas personas que están pasaditas de peso, si quieren perder peso, déjenles digo que sí les ayuda bastante la faja. Pero empiecen con la faja enteriza, no con la cinturilla. Yo siempre les recomiendo la faja enteriza y el calzón levantapompa y su brasiel para que les meta los gorditos, y poco a poco su cuerpo se va moldeando. Créamelo, que al mes ustedes van a ver la diferencia total, porque van a ir agarrándole a su faja. ¿Por qué? Porque si van perdiendo peso. Eso ayuda a que tu cuerpo no se desparrame, porque cuando uno come algo, al minuto te das cuenta qué cosa es lo que te infla, lo que te engorda. Y cuando traes una faja o una cinturilla, te das cuenta que eso, al momento que tú te comes, o sea, te infla. A mí la tortilla, me como una tortilla y me infla al minuto que no aguanto la cinturilla, les digo honestamente. Pero sí les ayuda a moldear su cuerpo. Muy buenas, te lo digo honestamente. Obvio, estás muy pasada de peso, ¿qué es lo que pasa? Te pones una cinturilla, te salen los gorditos muy fuerte por arriba y por la parte de abajo. Entonces siempre recomiendo, pónganse en la faja enteriza que les agarra todo el cuerpo completo. Son muy buenas. Yo así empecé con este tipo de fajas y la verdad me ayudó demasiado. Yo desde allí nunca más las dejé. Después empecé con la cinturilla y la verdad nunca la he dejado. ¿Por qué? Porque yo miré que el éxito de tener un buen cuerpo y bien moldeado es traer siempre la faja o la cinturilla, si es que ya la usas, y el calzón y tu bracielito que te mete los gorditos. Eso, la mera verdad, es el éxito de tener un buen cuerpo moldeado. ¿Qué hacían las mujeres más antes? Siempre traían su corset, siempre traían su calzón grande. Por eso es que tienen un cuerpo muy, muy escultural, muy bello, muy formado. Llega la tanga y deforma aquellas pompas. O sea, hay que ser honestos. Así se los digo sinceramente. La faja, el calzón les ayuda bastante. Miren, este aceitito es para la parte aquí del ojo, para hidratarlo muy bien, y la verdad me encantó. Este es el otro aceite que me pongo en la cara. Vean, tú te pones en la cara, wow, o sea, te queda la cara tan bonita como una bebé recién nacida. A mí la verdad me encantó. Y ese es otro suerito que parece como una lechita, es blanco, también me lo pongo y digo, pero qué
belleza! ¡Qué belleza de Francia! Esa crema también que es de la misma marca de Cora, buenísima, y tengo el exfoliante aquí en el baño. Y obvio que aquí tengo pues el jabón que ya les enseñé. Todo eso yo lo compré, porque a mí la verdad me encantó esa línea. En Dubái no la encontré. Yo fui a Sephora porque se me acabó es lo que es el aceite y yo no pude encontrarlo en Dubái. Como que no en todas las tiendas lo llevan. Aquí lo encontré ya en Miami. Entonces yo de una me traigo todo. Es muy difícil encontrarlo porque se agota en cuanto llega. Esos aceites, yo cuando veo me traigo hasta dos o tres, porque es muy difícil encontrar. Lista. Ay, qué bella. Qué perris. Pues les digo que ya no me quise tomar el medicamento anoche, porque ese medicamento me marea, me deja todo el día tirada, botada en la cama. Yo no quiero estar tirada en la cama porque yo soy muy imperativa. Hoy me levanté a las 7 de la mañana, dije, muñeca, vete a hacer ejercicio, vete a correr. Pero dije, ¿dónde yo me caiga? ¿Dónde me caiga? Quedé ahí toda despelucada, tirada en la caminadora. Dije, ay, no, muñeca, espérate un poquito más. Espérate que te recuperes un poquito más. Entonces, pues dije, no, no voy a ir. Porque si ese medicamento me tumba por completo, ya no me lo quise tomar. Dije, no. Entonces, no, mis tés, nada más naturales, porque yo no puedo tomar medicamento, porque es como yo soy orgánica, yo nunca tomo medicina. Y pues, obvio que me hace daño. Entonces dije, muñeca bella, hermosa, como que ya tú levántate y vete a desayunar una cosa rica. Tu rico salmón. Entonces yo como que me alimento muy rico, ¿eh? Y muy sano, obvio, aunque esté enferma. Poco a poco yo sé que me voy recuperando. Porque esta gripa está pegajosa. Esta tos. Yo no sé, anda un virus bien fuerte. Y desde que llegué a Dubái a otro día, pues me enfermé el cambio. No sé la verdad. Bueno, déjenles digo que mire que Kuno aventó ya su línea de maquillajes. ¡Wow! La verdad le deseo la mejor suerte. Yo quiero comprar esa paleta de maquillaje porque veo que le queda muy bonita. Se ve de muy buena calidad y fue bastantes celebridades muy importantes. La verdad lo felicito porque eso es muy bonito que se haya rodeado de gente que no lo envidie. Gente sincera como Jerry, que también estuvo ahí con él apoyándolo. Eso es muy bonito porque gente envidiosa, gente que nomás va y quiere resaltar más que el protagonista, pues como que no. También estuvo Wendy, que también estuvo ya acompañándolo. Entonces pues él es la estrella, es el que tiene que brillar, el que tiene que dar toda la atención, y eso es muy bonito que le dieron su lugar a Kuno. Entonces yo lo felicito y pues le deseo mucha suerte con su maquillaje, que se ve que es de muy buena calidad, y hasta yo ya lo quiero comprar también yo para ponérmelo. Wow, se ve. Así es que en cuanto salga el maquillaje de Kuno, yo lo quiero comprar. Dígame por favor dónde pedirlo, porque yo soy ansiosa por probarlo, porque la mera verdad, nomás de verle ese maquillaje a Kuno, que se le ve tan espectacular, ese brillo, no, se le ve hermoso, la mera verdad. Dice que la buena calidad se ve a leguas. Entonces, obvio que estoy ansiosa por comprarlo y por usarlo también yo. Así es que vamos a apoyar a Kuno, ¿no? Celebridades muy conocidas, apoyarlo. Entonces, pues eso es muy bonito. Ahí se ve que Kuno es una linda persona que se ha ganado el cariño y el respeto de toda la gente para estar ahí con él. Así es que vamos a apoyarlo con esa paleta de maquillaje que se ve espectacular. Yo ya la quiero de una.